Bueno, ba, egunon guztioi, aurtengo martxoaren 8a, emakumeen nazioarteko eguna, ba, oso gertu dago, eta horrezegatik, ba, egun esanguratsu horren inguruan, ba, prestatu dugun kanpaina azaltzera gatoz. Bueno, lehenik eta behin, azpimarratu nahiko nuke, ba, martxoaren 8an protagonismo osoa, ba, mugimendu feministari eman nahi diogula. Erakunde bezala, horrela, jokatu dugu historikoki. Guk gure kanpaina aurkezten dugu, martxoaren 8aren inguruan, baina gero martxoak 8an, egun berean, ba, mugimendu feministari eman diogu beti protagonismo osoa. Bueno, kanpaina hau aurkezten dugu, berdintasunarentzako kritikoa eta oso garrantzitsua den une batean. Batetik, ikusi dugunez, feminismoa eta berdintasunari esker, ba, aurrera pausoak egin dira, urteetan, ba, aurrera egin dugu, hori onartzen da, baina bestetik emandako pausoei erantzunez, ba, badago halako kontrako erreakzio bat gizarteko zenbait sektoretan, hainbat diskurtzotan islatzen hasi dena. Emakumeen eskubideen aurkako eraso zuzenen testigu izaten ari gara azken aldian, eta arriskutsua eta oso larria deritzugu egoera honen aurrean, ba, martxoaren 8an kalera irtetea hainbeste lanaren ondorioz lortutako eskubide hauek defendatzeko modu bat dala uste dugu. Beraz, lehenik eta behin, azpimarratu edo aipatu nahi genuen, ba, bat egiten dugula, ba, martxoaren 8rako mugimendu feministak egindako aldarrikapenekin. Pertsonen bizitza erdian jartzea, zaintza lanen errekonozimendua, lan horiek erantzukizunez banatzea, eta emakumeen autonomi ekonomikoa sustatzea. Aldarrikapen horiek guztiak berdintasunerako 7. planean jasota daude, eta horietan lanean dihardugu. Martxoak 8an, pasadan urtean bezala, ba, emakumeen alduntze kolektiboaren argazki bat ataratzeko aukera dugu. Era guztietako emakumeak mundu osoan baturik gure eskubideak defendatzeko. Eta hain zuzen, ba, aurtengo kanpainan indarra jarri nahi izan dugu emakumeen alduntzean eta haien eskubideetan. Beijineko nazioarteko konferentziatik emakumeen alduntzea gakotzat hartu da berdintasun politiketan. Emakumeen alduntzerik gabe ez dago berdintasunik eta ez dago garapen iraunkorrik. Kanpaina honetan, 2030 garapen iraunkorrerako helburuen 5. xedea gogoratzen dugu. Emakume eta nesken alduntzea eta genero berdintasuna. Kanpaina emakume eta nesken alduntzea eta genero berdintasuna gabe, parkatu, kanpaina emakume eta neskek beraien etorkizuna genero mugarik gabe, modu aske batean eta berdintasunean aukeratzeko eskubidean oinarritzen da. Ikusten dugunez, lau neska gazte dira kanpainaren protagonistak eta erabakitzen dudana izango naz lelopean, jendarteari galdetzen diote prest dagoen beraien eskubideak bermatzeko. Neskak, historian zehar, erreferenteak izan diren emakumeen irudiekin batera agertzen dira. Hala nola, Marie Curie zientzilaria, Clara Campoamor, idazle eta politikoa, Frida Kahlo, margolaria, eta Maria Antonia Uzkudun, txikita de Anoeta erraketista. Hauek izan dira, euren aukeraketak, baina hauetaz gain, ba, berdintasunaren bidean aurrekariak izan ziren emakumei omenaldia egin nahi izan diegu, erreferenteak izatearen beharra azpimarratuz. Bakoitzak gure erreferente propioak ditugu, batzuk ezagunak, besteak anonimoak, baina errekonozimendurako une egokia iruditzen zaigu. Uste dugu, neska askok, beraien alduntzerako pausoak eman dituztela, prest daudela, inoiz baino kontzienteagoak direla beraien eskubideez eta jendarteak beraien eskakizunei erantzun behar die. Estamos a las puertas del 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, un día de reivindicación y de protagonismo del movimiento feminista
y de los derechos de las mujeres a nivel internacional. Este 8 de marzo llega en un momento decisivo para las políticas de igualdad, un momento en el que los avances del feminismo y de la igualdad son importantes, son evidentes, pero es también un momento crítico en la medida en la que estos avances están siendo cuestionados por ciertos sectores de la sociedad. Percibimos una reacción contraria. La igualdad es un beneficio para toda la sociedad y no podemos permitir que los derechos de las mujeres se pongan en cuestión y debemos seguir trabajando diariamente por avanzar hacia una sociedad más igualitaria. Por eso, en esta comparecencia en la que presentamos nuestra campaña anual del 8 de marzo, creo que es necesario trasladar a la sociedad que no podemos relajarnos, que tenemos que seguir trabajando y defendiendo los derechos que con tanto esfuerzo se han conseguido que salir precisamente el próximo día 8 de marzo a la calle es una manera de defenderlos y de reivindicar esos derechos. Compartimos las reivindicaciones del movimiento feminista. Es necesario poner la vida en el centro, la vida de las personas en el centro. Es necesaria una reorganización social de los cuidados, dar mayor valoración a los trabajos de cuidado, repartirlos de una manera corresponsable, así como impulsar la autonomía económica de las mujeres. La transformación de la economía y la organización social es uno de los ejes estratégicos de nuestro séptimo plan para la igualdad y trabajamos diariamente para avanzar en esta dirección. Este 8 de marzo puede convertirse una vez más en una muestra del empoderamiento colectivo de las mujeres, mujeres de todo el mundo, de todo tipo, diversas, mujeres que juntas salen a defender sus derechos, derechos que lo que hacen es garantizar precisamente una sociedad democrática. Y precisamente la campaña que hemos diseñado para este 8 de marzo se centra en el empoderamiento de las mujeres y las niñas y en su derecho a decidir su futuro sin los límites de género, libremente y en igualdad. Hacemos, como veréis también en los carteles, una referencia expresa al objetivo número 5 de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, objetivos de desarrollo sostenible, ¿no?, como es el de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas. Los objetivos de desarrollo sostenible lo que hacen es recordarnos que no hay desarrollo sostenible sin igualdad de género y sin empoderamiento de mujeres y niñas. La igualdad de género, en definitiva, es el motor del desarrollo sostenible. Cuatro chicas jóvenes protagonizan la campaña, que tiene como lema «Seré quien yo decida», y que interpela a la sociedad en su conjunto al recordarle su obligación de garantizar que puedan ejercer sus derechos libremente. Las chicas aparecen acompañadas, como también veréis, con imágenes de mujeres referentes de la historia, como la científica Marie Curie, la escritora y política Clara Campoamor, la pintora Frida Kahlo o la raquetista María Antonia Uzkudun, chiquita de Anoeta. Estas son sus elegidas, pero hay muchas otras, unas reconocidas, otras anónimas, cada cual tenemos nuestras propias mujeres referentes, pero somos conscientes de que han sido invisibilizadas pues tantísimas y tantísimas veces, ¿no? Por eso, con esta campaña, lo que queremos es también homenajear a las mujeres que nos precedieron en el camino hacia la igualdad y por eso invitamos a todas, que hagamos una reflexión y que tratemos de rescatar a estas mujeres que en nuestra vida han sido referentes. Con estas imágenes también hemos querido recordar la necesidad de tener referentes y, por tanto, la necesidad de visibilizar y de valorar a las mujeres para que se conviertan en modelos a seguir para las siguientes generaciones. Queremos trasladar el mensaje de que muchas chicas han ya dado el paso hacia su empoderamiento, están preparadas,
tienen una mayor conciencia de sus derechos, tienen una actitud de reclamarlos y que es la sociedad en su conjunto la que tiene que dar respuesta a sus demandas, porque es de justicia que puedan decidir libremente su futuro sin que los roles y los estereotipos de género les marquen un camino determinado, porque es la única manera de construir una sociedad democrática. Y sin más, seguidamente la secretaria general, Suriñe Elordi, pues os va a dar más detalles de lo que es la campaña. Eskerrik asko. Bueno, egunon guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Eta, bueno, Izaskunek aurkeztu dizuen kanpaina hau, gaur hasten da, eta martxoaren 12 arte gauzatuko da, kalean ikusi izango dezute, kanpo euskarrietan, komunikabideetan eta sare sozialetan. Horretaz aparte, 8.000 kartel bidali dira, ba, hainbat erakunde, ikastetxe, elkarte, enpresa, kulturetxetara eta barrukoak. Kartelak eta erratietako piezak eta baita oraintz ikusiko dugun bideo hori, ba, aipatu dugun bezala, gaur otsailaren 26-tik martxoaren 12 arte gauzatuko da. Baino horretaz gainere, urtean zehar, ba, presentzia izango du irratietan eta sare sozialetan. Beraz, urte osoan zehar nolabait zabalduko dugun mezua izango da hau. Bi traola edo izango ditugu sare sozialetan, gazteleraz jo dezido eta euskaraz nik erabakitzen dut. Eta bueno, ba, hemendikan ere gonbidatzen zaituztegu erabiltzera. Gaur hasiera ematen diogun kanpaina honi, ja webunean daukazute eskuragarri, ba, egin ditugun hainbat elementu, bai kartela, zein WhatsAppen bitartez erabiltzeko irudiak, spota eta bar. Bueno, pues como os decía, ahora en un momentito veremos el spot y podremos ver a nuestras cuatro protagonistas. Esperamos que el spot os guste. Y como os decía, pues desde hoy mismo que damos inicio a la campaña, tenéis disponibles en la web todos los elementos, el cartel, el vídeo, algunas imágenes para el WhatsApp, etcétera. Y bueno, pues sí que os queremos agradecer que hayáis venido a la convocatoria y que nos ayudéis a informar sobre esta campaña, pero además, bueno, pues os animamos también a que la podáis compartir, a que podáis usar los hashtags que tenemos, tanto el de castellano, yo decido, como el de euskera, ni que erabakitzen dut. Y bueno, sí que antes de pasar a ver el vídeo, pues queríamos desde Emakunde enviar un especial agradecimiento a quienes nos han acompañado y han posibilitado hacer esta campaña, pero bueno, sobre todo a las cuatro protagonistas, que ya veréis que, bueno, pues son ejemplares, ¿no? A Rita, a Julia, a Anne y a Mirari, que bueno, ellas nos dejan claro que son cuatro chicas, cuatro jóvenes, que tienen clarísimo que van a llegar a ser lo que quieren, pero de alguna manera que nos interpelan, nos piden a toda la sociedad, bueno, pues que seamos garantes, que les acompañemos y que les garanticemos que puedan ejercer sus derechos libremente, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestras cuatro protagonistas se convierten de alguna manera en ejemplo para otras niñas, jóvenes y mujeres. Vamos a pasar a ver el vídeo ahora, espero que os guste. Y bueno, muchas gracias por ayudarnos a difundir esta campaña. Eskerrik asko. Geuk erabakiko dugu nori izan. Ez dugu behar gure bizitzaren gidoia idatziko duen inor. Generoak ezaritako mugarik gabe erabakitzeko eskubidea dugu. Gure aurretik bidea egin eta historia aldatu duten emakume ezagun eta ezezagunak ditugu eredu. Gu haiek bezala prez gaude eta argi dugu. Zuk ere argi duzu? Gizarte osoak bermatu behar du emakume eta neska guztiek euren eskubideak askatasunez eta berdintasunean gauzatu ahal izatea. Martxoak 8, Emakumeen Nazioarteko Eguna, Emakunde, Emakumearen Euskal Erakundea, Eusko Jaurlaritza.
Seremos quienes decidamos ser. No necesitamos que nadie escriba el guión de nuestra vida. Poder elegir sin limitaciones de género es nuestro derecho. Tomamos como ejemplo a todas esas mujeres, conocidas y anónimas, que nos abrieron el camino y cambiaron la historia. Nosotras, como ellas, estamos preparadas y lo tenemos claro. ¿Y tú lo tienes claro también? Toda la sociedad debe garantizar que mujeres y niñas puedan ejercer sus derechos libremente y en igualdad. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Emakunde, Instituto Vasco de la Mujer, Gobierno Vasco. Bueno, bau da kanpaina, ez dakit galderarik dituzuen. Ese llamamiento que ha hecho a participar en las movilizaciones, ¿incluye también la huelga o se quedan las manifestaciones o concentraciones separadas? Bueno, como decíamos, hay convocada una huelga feminista en la que el protagonismo es y el llamamiento viene desde el movimiento feminista, ¿no? Entonces sabemos que bueno, pues hay una gran diversidad entre las mujeres que conforman esta sociedad y es el propio movimiento feminista quien ofrece diferentes maneras de sumarse a esa huelga feminista. Entonces nosotras como institución ese día vamos a parar, ese día vamos a participar en las movilizaciones y dentro de nuestras competencias bueno, pues vamos a continuar trabajando día a día para contribuir a la construcción de una sociedad más igualitaria. Galderaren bat, zago galderarik. Bueno, esan dakoa, mila esker etortzagatik eta aldo zuen einean, ba, eskertuko genizueke, ba, zabaltzea eta, sin más, eskerrik asko.